Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Miren, aquí voy rumbo ya al Salvador. Sí, señor, al Salvador. Y aquí estoy con las vibras al 100. Aunque, para serles sincero, no he dormido absolutamente nada porque mi vuelo salió a las 6 de la mañana y me puse a arreglar la maleta como las 2 de la mañana porque anduve grabando. Y nada, aquí estoy en Ciudad de México ya, gracias a Dios. Ya nos despedimos de la familia Gómez y solo estoy esperando el avión que va para El Salvador, que sale a las... sale alrededor de las 10 de la mañana y son apenas las 7. Nada, solo tengo que esperar y tal vez le grabo allá, pues ya cuando llegue a El Salvador. Y para que vean cómo está de lindo y precioso El Salvador. Sí, señor. Así que cuídense y ahí lo voy a llevar al tanto. Bueno, siguiendo aquí con el video en México, en Ciudad de México, gente. Fíjense que, ay, no sé, pero anda un poquito de hambre porque no he comido, pues. Lamentablemente que las cosas que ando cuidando, que es esta mochila, tengo la mala suerte que se me rompió de aquí y también se me rompió de acá. Y pues aquí anda mi pasaporte con los boletos. Y estos son todos los dulces. Los vengo cuidando porque son los que le llevo a la plaga. Y los ando cuidando porque si no, no puedo olvidar. Pues ustedes saben de que uno cuando sale de viaje anda bien olvidado. O sea, bueno, yo en general siempre ando olvidado, se me han andado olvidando todo. Ya voy a ver si camino un pedacito. Este aeropuerto es grandísimo, grandísimo, grandísimo. Súper grande, miren. Empieza desde allá y termina, no termina, no tiene fin. O sea, Ciudad de México es súper grandísimo. Solo que, para no perderme aquí en Ciudad de México, yo lo que hago es a la gente que anda vestida como de oficial, le ando preguntando, mira, ¿dónde está esta sala? O me pongo a revisar las televisiones que están ahí. Yo le pongo a ver, un ejemplo, cuando voy para El Salvador, dice sala 2. Y a veces estoy en la terminal 2, uy, estoy súper lejísimo. Me ando corriendo porque, o sea, si no andas buzo, te quedas aquí en México. Y pues nada, vamos a ver qué tal, cómo nos va. Miren que aquí ando buscando la sala porque solo miraba unos números, nada más. No sabía exactamente qué sala es donde yo tenía que ir. Y yo esperando la pantalla que me dijera sala C, sala D y todo. Y ya son las 10 y media y a las 10 y 40 tengo que estar en el avión. Así es que me mandaron para esta sección, pero a ver si no me deja el avión. A ver qué pasa. Ay, si no, aquí me voy a quedar en México, en Ciudad de México aquí me voy a quedar. No voy a llegar a El Salvador. Ay, quiero ver para allá, creo. Ahí les voy a ir informando a ver qué pasa, si llego. Si llego bien todo, 62 para allá. No, paja, este aeropuerto es grandísimo. Súper, súper grandísimo, mira. Mira, mira. Voy a correr porque los 10 minutos faltan. Imaginen que me deje el avión por andar de choyudo. Al final que llegue el número 62, me dice que tengo que cruzar para el otro lado. Allá dice que está 62. Sí, allá está, ve. El Salvador. Bienvenido para El Salvador. Y pues obviamente aquí está la gente de El Salvador ya. Tuve un poco de miedo porque, como les digo, miren, es gran diferencia andar uno solo en andar con alguien que sepa. Y yo, gracias a Dios y gracias a Camarón, que él me ha sacado a varios países. Y por él es que yo... más o menos sé por dónde, cómo funciona esto, pues de las salas y todo. Pero es bien diferente cuando anda uno solo, ¿me entiendes? Súper diferente, así que nada, mi Salvador, allá te voy. Miren, voy preciso porque va a creer, ustedes vieron el video de que ya estaba en ya. O sea, yo me confié cuando de repente, o sea, se quitó de Salvador. Y la pasaron para otra sala y no sé ahora a dónde exactamente pasaron la... O sea, el avión, pues, la puerta donde va a salir El Salvador y ya son las 11 y según a las 10 y 40
No sé si voy a agarrarlo. Voy a ir a preguntar asistencia de información. Gente, entonces lo que les puedo decir es de que me dejó el avión. O sea, me dejó. Qué cabrón, man. O sea, anduve grabando y todo y está grabado, pues, de que no tienen un control exactamente en eso, porque yo estuve esperando, pero ustedes vieron, ahí está grabado. Y ahorita que fui, la señora me dice, enojada, su avión ya se fue, me dice. Y ahorita lo que voy es ver si puedo conseguir otro para más tarde. La verdad es que, para serle sincero, sí me siento bien, bien triste y bien decepcionado, porque desde como las 7, pues, no he dormido absolutamente nada. Y nada, pues, o sea, pero igual no pasa nada. Y nada, aquí vamos a ver qué pasa, a conseguir un avión o qué, pero igual no. Lo bueno es que todo va grabando y ustedes van viendo todo. En general, ahorita fui con la aerolínea y les dije el caso y me dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver, tiene que ir al filtro de seguridad y buscar la terminal L2, me dijeron. Imagínense que ando este montón de dulces, una mochila y aún así, o sea, tengo que dar un montón de vueltas para ver si puedo ahorrar el otro avión que tal vez más noche llegaría a El Salvador. Imagínense que a veces hay personas de que les cuesta hacer muchas cosas y le, o sea, se sacrifican mucho para que vengan a pasar estos errores. Pero igual. Así que, gente, acabo de venir aquí a la aerolínea Aeroméxico y me dijeron que el vuelo que yo compré no me podían hacer nada. Así que voy a tener que comprar yo otro vuelo. Y las maletas las tengo que ir a recoger. Y había pagado $56 yo por no llevar la maleta. Y me dijeron que tengo que pagar otros $56 solo por tirar la maleta abajo. Así es esta cosa. Así que nada, de modo, creo que no es solo a mí que me ha pasado.